¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale. Ricardo Alemán te contesta. Le recuerdo que este espacio, único en México, es un espacio de usted. Usted aquí, pues, tiene la sartén por el mango. Usted pregunta, Ricardo Alemán le responde. Este ejercicio periodístico es del género de entrevista. Pero la entrevista no la hace el periodista. Usted es el que entrevista al periodista. Usted es la parte central en este ejercicio. 10 preguntas, más o menos un minutito de respuesta. Un poquito más de 10 minutos. Y pues todos tenemos la posibilidad de participar. Para mandar sus preguntas, ya sabe, métase usted a nuestro canal de YouTube, comunidad, y ahí entra. Bueno, rápidamente vámonos con la primera. Querer bonito. Ya la está viendo usted ahí en su pantalla. Dice, ¿por qué AMLO quiere gastar dinero en otra elección? Consulta de revocación. No, me parece querer bonito que probablemente lo ha entendido un poco mal o distorsionado. Lo que López Obrador dice es que para no gastar en la revocación de mandato, quiere que se junte la revocación de mandato con la elección federal que habrá en julio del 2021, del 2021. La consulta de revocación de mandato es una elección adicional que debe hacerse en el 2022. Pero López quiere juntarlas, la elección del 2021, porque en el 2021 se renueva la Cámara de Diputados. Y quiere López que con ese empuje volver a tener la mayoría en San Lázaro. Es un engaño, es una trampa. Ahora, el tema del gasto, por supuesto que toda elección cuesta, pero cuando se invierte en un proceso que nos va a servir, por ejemplo, para echar a este mal gobierno, es dinero bien invertido. ¿No le parece? Eso pienso yo. Gracias. Juan José Dindona. Ricardo, buen día. ¿Existe alguna forma de publicar la conversación que tuvo López Obrador con el presidente Trump? Juan José, sí hay una posibilidad y hay un mecanismo previsto para eso. El mecanismo es a través de pues esta institución que es el Instituto de Transparencia. Usted métase a una computadora, busque Instituto de Transparencia y file, ahí va a aparecer y aparecen los teléfonos y los mecanismos para solicitar la información pública. El Instituto de Transparencia, el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, le permite a todos los ciudadanos que pidan la información que crean necesaria, que quieran. Y está funcionando. Afortunadamente, todavía este instituto no ha sido cooptado por el gobierno. Si el gobierno le niega a usted esa información, tiene el gobierno que explicar por qué. Y el propio instituto, en sus reglas de operación, establece en qué casos el gobierno tiene razón en no dar la información. Si su solicitud cae dentro de las causales para que se oculte la información, no se la van a dar. Pero me parece a mí que no hay razón para que no se la den. Simplemente es una conversación que tuvieron dos presidentes y en donde tiene que ser pública. El tema es que alguien la solicite. Si usted la solicita, nos va a dar mucho gusto saber que le responden y saber lo que le platicaron. ¿Sale? La número 3 ya la está viendo usted en su pantalla, Lourdes Camacho, señor Alemán. Creo que mi pregunta no fue importante. Mi pregunta no fue importante. Fue sobre que ya quieren que los pensionados hagan declaración ante Hacienda. A ver, espero haber entendido bien.
Mire, el tema de las pensiones es un asunto en donde cuando a usted le pagan una pensión, le voy a dar mi caso. Yo estoy pensionado. Yo decidí que mi pensión del Seguro Social, porque yo empecé a trabajar desde los 16 años y tengo una cantidad bárbara de semanas, entonces decidí hace poco tiempo, antes de que llegara este gobierno, que me iba a jubilar y me jubilé. Mi dinero, mi pensión, me llega. Pero ahí cuando me llega, ya ese dinero ya pagó impuestos. Es decir, ese dinero que yo recibo ya no paga impuestos. ¿Sí? Entonces, si alguien le está diciendo que los pensionados tienen que pagar impuestos, le están mintiendo. Probablemente a lo que se refieren es que los pensionados que reciben dinero adicional pudieran pagar impuestos. Eso sí es cierto. ¿Sí? Si yo soy pensionado y tengo, además de mi pensión, un ingreso adicional, tengo que reportar ese ingreso a Hacienda y pagar los impuestos correspondientes. Jorge González, la número 4. Señor Alemán, una pregunta. ¿Debo sacar mi ahorro del banco? Espero me dé un consejo. José González, no. Le voy a recomendar que vea la báscula, este programa que hacemos en el canal mexiquense, del martes, sí es este martes que viene. Hay un economista que habla sobre el tema y le doy un ejemplo. En este momento, la crisis económica golpea a todos los sectores. Pero, por fortuna, los bancos mexicanos están sanos. O sea, los bancos no han sido víctimas de un contagio de la crisis económica y de la crisis petrolera. Y tampoco han tenido la afectación normal por el COVID-19. Sí, o sea, la baja de clientes y demás. Pero al final de cuentas, todos seguimos haciendo nuestras operaciones, sea por internet o no. Pero además, el Banco de México, que es el banco central del Estado mexicano, ya aportó una gran cantidad de dinero, no recuerdo ahorita la cantidad, para estabilizar justamente a los bancos, a todo el sistema financiero. ¿Sí? Por eso le digo que vea este programa, porque ahí el economista que entrevistamos lo detalla muy bien. Entonces, los bancos en este momento tienen, para fortuna de todos nosotros, una base económica que garantiza los ahorros de los clientes del banco y además tienen la posibilidad de prestar créditos con un interés bajo. O sea, no le conviene, en mi opinión, sacar el dinero del banco. Lo que probablemente asusta a mucha gente es que en dos ocasiones el gobierno de López, a través de sus legisladores, han mandado señales de que quieren apoderarse de las Afores. Acuérdense que las Afores es otra cosa. La Afore es nuestro ahorro. Si yo trabajo en X empresa, esa empresa me descuenta una parte de mi ingreso, la empresa pone otra parte y eso se va a la Afore, que es mi ahorro. Es el ahorro con el que voy a vivir al final del tramo de trabajo. Ese dinero de la Afore se junta con, si usted tiene seguro social y ha mantenido permanentemente su seguro social, va a tener también una pensión del seguro. Al final se juntan la Afore y el seguro
y le dan una sola pensión, que en algunos casos es bastante buena. Los que hemos trabajado a lo largo de toda la vida, que ya pues juntamos esas dos posibilidades, la verdad es que vale la pena. Vamos a la que sigue, Marta Elena Ávila. Llegué tarde a las preguntas. Quería preguntarle que si es cierto que compró los terrenos para su campo de béisbol, porque según los chairos es fake news. ¿Cuál es la verdad? Marta Elena Ávila, es cierto, usted lo puede ver. El propio vocero dio a conocer que pagaron a finales de febrero, si no mal recuerdo. No solamente el terreno, compraron el estadio de béisbol. Pagaron por ello 500 y pico millones de pesos. ¿Sí? Por supuesto que dicen que es mentira. Y lo que decían que era mentira, por cierto, y sacaron varios memes y demás, es que se había pagado ahora, en ya iniciada la pandemia de COVID, pero lo pagaron en febrero, y en febrero ya había pandemia, ¿sí? O sea, la irresponsabilidad ahí está. Lo que quieren siempre los señores chairos y los que les pagan para desinformar es que la gente tenga dudas como usted tiene dudas, ¿sí? Le voy a dar un consejo, si me permite. Fíjese en algunos periodistas, 4 o 5, que lo que digan se confirma con los hechos. Y tome a esos periodistas como punto de referencia. Un periodista que dice la verdad difícilmente va a mentir. Cuando ha dicho la verdad ya durante muchos años, difícilmente va a cambiar. ¿Sí? Entonces, si hay periodistas que usted ve que dicen esto es falso, puede usted probar que es falso leyendo a otros periodistas. Por eso tenemos que leer a distintos periodistas que opinan, la información, los artículos, etcétera, para tener un punto de vista que nos permita tomar decisiones. Gracias, Marta. Vámonos con la que sigue, Carlos G. Señor Alemán, ¿a qué López nos enfrentamos cuando se le acabe el dinero? ¿Será que en un futuro no muy lejano usted va a necesitar amparo y chaleco antibalas por la peligrosidad del cacas? Déjeme decirle que no sé si amparo, pero en este momento algunos colegas ya usan chaleco antibalas. No lo dicen por discreción. Yo no lo uso, todo mundo me lo recomienda, pero la verdad es que yo sigo creyendo en la democracia mexicana. Sí se va a poner cada vez peor, cada vez la persecución va a ser más intensa, y sobre todo cuando López Obrador empiece a ver que se cae a pedazos todo su circo, se va a poner más peligroso. Pero me parece que si tenemos miedo, pues las cosas van a ser peores. ¿Sí? O sea, hay riesgos calculados. Debemos calcular los riesgos. Cuando uno decide, por ejemplo, no quiero hablar de mi caso, pero voy a poner un ejemplo. Yo decido ser médico. Hay un riesgo. Los médicos están cerca de las enfermedades y el contagio siempre existe. Entonces, es un riesgo calculado. Lo mismo ocurre con otras profesiones, entre ellas la profesión periodística. Usted imagínese, pues, de lo poco que nos serviría que los periodistas salgan corriendo ante el primer riesgo. No. Los que hemos ido a un evento bélico de riesgo, cuando vamos con la claridad de que podemos morir. Arturo Ledesma. Don Ricardo, ¿qué hay de cierto que la otra cacas, la señora Sheinbaum, pide al sector salud que done parte de su salario para insumos médicos? Es completamente cierto. La señora Sheinbaum no solamente está pidiendo que todo el sector salud aporte, sino que ya propusieron la existencia, pues, de un
una cuenta bancaria para donativos. Entonces, pues eso evidentemente es una especie de contrasentido. ¿No le parece? Entonces, bueno, pues vamos a cuestionar esto porque la verdad es que sí está bastante feito. Bueno, vamos con la número siguiente, la número 8, Silvia Ortiz Trejo. ¿Cree, señor Alemán, que sí se detenga a Peña Nieto? Mire, en política todo es posible. Y en política todos los políticos suelen ser usados como pues un pararrayos, ¿sí? Yo no sé si hay un acuerdo entre el presidente López Obrador y el expresidente Peña Nieto. Lo que sí sé es que si López Obrador siente que se le hunde el barco y si cree que puede salvar el barco metiendo a la cárcel a Peña, lo va a meter a la cárcel. Pero también sé que Peña Nieto no es un hueso fácil de roer. Peña Nieto es un animal político. Y si Peña Nieto percibe que van a ir sobre de él, Peña Nieto tiene muchas cartas que puede sacar para confrontar a López Obrador. Peña Nieto es de los que dicen, ah, ¿quieres tirarme? Ok, te vas conmigo. Entonces, no es un asunto fácil, pero recuerde que en política todo es posible. Los políticos, desafortunadamente, en todo el mundo, no solamente en México, y en la mayoría de los casos, son personajes que por eso están en la política, porque le juegan a las decisiones inescrupulosas. Lo impensable. Usted imagínese la mente deformada que tiene López Obrador para tener en prisión de manera ilegal, por ejemplo, a Rosario Robles. Es una venganza. Entonces es posible cualquier cosa. 9. Jesús C.B. Saludos, maestro Alemán. ¿Es posible que la revocación de mandato sea mejor en base a los resultados de este gobierno y no por el medio, por medios votos? ¿De qué sirve votar a favor del CACAS si no va a haber resultados? Mire, en democracia hay que insistir. Las reglas son esas. Y hay que acudir a esa regla. Hay que acudir a la revocación de mandato. Y hay que votar masivamente. Le pongo un ejemplo. Hace no muchos años, a mí me tocó vivir esa parte, cuando el PRI era un PRI autoritario, el PRI de Echeverría, de la Madrid y demás, los opositores siempre decían, van a hacer fraude. Aún así, se organizaban y decían, vamos a votar masivamente para que el voto masivo haga imposible o haga muy difícil el fraude. Y lo consiguieron. Le doy el ejemplo de la elección de 1997. Funcionó también el voto masivo contra el PRI, que por primera vez en 1997, los opositores, que fueron varios partidos, le quitaron la mayoría al PRI en la Cámara de Diputados. Por primera vez le ganaron una elección importante como la de la Ciudad de México. Entonces sí se puede. Si nos desesperamos, si nos desanimamos, estamos muertos. Eso pienso yo. Número 10, Rodolfo Ramírez. Señor Alemán, cuando termine su gestión, ¿el loco se le puede juzgar a él, a sus cercanos, por todo el desastre que están causando? Claro que sí. Por eso, López va a tratar de dejar a un incondicional que le cuide las espaldas.
Por eso, una manera de perpetuarse y de cuidarse las espaldas es dejar a alguien que le prometa que no lo va a perseguir. Pero en este caso también, igual que en la pregunta anterior, la exigencia masiva para que no quede ninguno de los cercanos de López, la podemos hacer, la podemos llevar a cabo. Y todo tiene que ver con la capacidad que la sociedad desarrolle para articularse. Le doy un ejemplo. Si cada uno de nosotros convence a 10, 15 personas de los cercanos para que no voten en ninguna elección por Morena, pues aquello se va a convertir en una derrota aplastante para Morena. Y entonces no va a quedar nadie cercano a López en el nuevo gobierno o en la revocación de mandato. Y entonces se puede exigir que todos los crímenes de Estado sean pagados por estos criminales. ¿No le parece? Hasta aquí lo dejamos. Acuérdese que usted en este espacio es la parte central. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Adiós.